Bueno, ya estamos al aire. Perdón por llegar un poco tarde, pero muchísimas gracias a Javier Bravo por el arranque de este programa, prácticamente la mitad del programa. Soy Arnoldo Cuellar y continuaré con lo que queda de la revista La Una. Tenemos en la línea telefónica, como todos los viernes, a Adolfo Pons de la Garza para el comentario editorial de política, que ha sido una semana intensamente política, sobre todo con el informe del gobernador Miguel Márquez el día de ayer. Fito, ¿cómo estás? Buenas tardes. Arnoldo, muy buenas tardes a ti y a todos los que hacen el favor de atender este espacio. Pues sí, bien lo dices, una semana donde hubo de todo y hay que resaltar y hay que mencionar, lógicamente, que es el acto culminante de cualquier ejecutivo, que es su... No hemos trascendido el tema de un presidencialismo muy omnipotente, muy por encima de los otros dos poderes, Fito, con el PAN, con el PRI, con el PRD, es lo mismo. No pasa, ¿no? El ejecutivo es quien se lleva los reflectores, es quien comanda, es quien toma ahora sí que liderazgo dentro del gobierno, a pesar de que en la Constitución marca que son tres poderes al igual, pero sin embargo en la praxis nos damos cuenta que no, es el ejecutivo quien siempre va a llevar esa gran batuta, ¿no? Es el gran tlatoani. Y ayer, bueno, pues ayer fue el día del tlatoani. Ayer Miguel Márquez presenta el informe del estado que guarda el estado de Guanajuato y lógicamente pues tenemos que analizarlo, ¿no? Llego a una conclusión, no hay grandes sorpresas, no hay grandes anuncios. Lo que se dijo ya se sabía, ¿no? Estamos hablando de las obras que se mencionan, como es el teleférico, ese bicentenario cubilete, ya se sabía. Pero esa es una inversión privada. Es una inversión privada. Igual que el parque aeroespacial. En el caso del parque aeroespacial, el gobierno les dotará de infraestructura importante como un puente para cruzar las vías del tren a costa del erario. Pero el resto es una promoción privada. Es promoción privada. Ya sabíamos que venía un parque aeroespacial. Ya lo habían mencionado desde hace algunos meses. Mas, sin embargo, no sabíamos en dónde iba a estar. Entonces, eso sí, el anuncio de la locación, cuando menos, pues es sorpresa, ¿no? Que va a ser en lo que queda de los terrenos ahí de Puerto Interior. Entonces, lo que hay que destacar no es otra cosa más que el mensaje político. Hay que recordar que el informe como tal, pues es un mensaje 100% político, desde los invitados cuidadosamente seleccionados y sentados hasta los políticamente correctos que tienen que asistir. Y las formas, los fondos, todo es para dar un mensaje político. A diferencia de los mensajes de los años 70 y 80, cuando el gran tlatoani priista dictaba rumbo, dictaba instrucciones, cambiaba rumbos, cambiaba la banca, devaluaba el peso, por ejemplo. Sí, eran grandes, me refiero, trascendentales, era escucharlos, analizarlos y verlos, porque no sabíamos qué sorpresa iba a haber, pues cada vez se ha diluido esas sorpresas y ahorita pues pasa a ser netamente a un mensaje político de qué es lo que se quiere que se escuche, ¿no? Y ayer es lo que vamos a resaltar, sin duda alguna da cerrojazos en temas que le han venido afectando, ¿no? La equidad de género, la transparencia y algo de seguridad, lo cual dejó un hueco todavía muy grande, pero al final, cuando menos con dos o tres comentarios, lo ataja. Pero, sin lugar a dar dudas, el mensaje es, señores, yo me autoposesiono en la zona de los PRES. Yo me voy a ser precandidato, aquí estoy, no me descarto, y anuncio que a partir de hoy pues todo va a ser diferente. Ese es el mensaje que hay que destacar. Lo demás, el mensaje soto. ¿Lo encuentras en qué momento? Cuando se lanza cosas como comprometer el 3 de 3, esta rendición de cuentas de todos los servidores públicos de alto nivel para presentar sus declaraciones patrimoniales de intereses y fiscales? ¿Sería una de ellas?
Bueno, sí, porque ahí ataja lo que es la parte de la transparencia, que se le ha venido cuestionando en demasiadas cosas, y pretende atajarlo con esto de 3 de 3, ¿no? Y luego viene el asunto de la equidad de género con las menciones que hace durante el discurso, y luego el otro que pretende atajar también son las graves acusaciones que se le han estado dando respecto a los índices de inseguridad que está representando el Estado, y la falta de atención del proyecto Escudo, que por cierto no se menciona en ningún lado, había sido una de las grandes estrellas en todos los mensajes anteriores, y lo del mando único no se menciona en ningún lado tampoco, y cierto tipo de acciones a seguir tampoco se mencionan, o estrategias, cuando menos de grandes rubros, ¿no? Tampoco se hacen mención en nada en cuestión de seguridad. Pero sí hay que destacar que esto motivó ahora sí que picotazos entre las organizaciones políticas y las cámaras empresariales leonesas, sobre todo, y con el gobernador, ¿no? Ahí es donde vienen a darse serios enfrentamientos, y hoy culminan con una muy tardía intervención del secretario de gobierno hoy hacia las acusaciones que hacen los organismos empresariales respecto a las julcas y a la corrupción que hay y a la falta de eficiencia y eficacia de los tribunales. ¿Notas tú un divorcio entre la cúpula empresarial leonesa, representada por el Consejo Coordinador Empresarial, quizás por el Observatorio Ciudadano de León, que también está, bueno, pues muy, muy ocupado por empresarios, y el gobernador Márquez? ¿Alguna falta de diálogo ahí? O falta de labor política, o falta de atención política. Eso es lo que hay que ver, porque yo no creo que los organismos leoneses, me refiero a empresariales, pretendan boicotear o enfrentarse como tal. Si no es verdad que están tratando de zanjar una diferencia de la relación y del tipo y alcance de acuerdos conjuntos que se tenían con los anteriores dirigentes con los actuales dirigentes. Y aquí lo que está haciendo falta es un poquito de lo que es mano izquierda de parte de quien tiene que darles la atención política, que yo supongo debe de ser el secretario de gobierno, no el gobernador. Y con quien incluso el primero que se enfrenta y les revira es el gobernador. Cuando llegue y les dice, señores, pues ¿dónde están los programas de capacitación laboral? ¿Dónde están sus apoyos a los obreros? ¿Dónde está ese apoyo del policía agradecido? A las primeras críticas que les hacen los organismos. Y los otros vienen en un contrarrevire hablando de las julcas y hablando de la inseguridad y de los indicadores y de la creciente ola de delitos en el Estado y cosas de ese tipo, y les revira tarde, 2 días o 3 días. A ver, ¿no será también un tema que tiene que ver con lo consentida que se encuentra la inversión extranjera? Cuando Márquez les dice a los empresarios de León, paguen mejores salarios, ¿no es algo que también se lo diga a Mazda o a Honda? No, y en caso ya ha habido problemas y quejas de los empleados, de Mazda sobre todo, diciendo y hablan de esclavitud, de bajos salarios, o esclavitud laboral, pues me refiero, moderna, ¿no? Y de bajos salarios, pero en cambio no les dicen a ellos, oye, ¿cuánto vas a pagar, ¿no? ¿Cuál es el nivel salarial que vas a traer al Estado? Yo te voy a dar 400 hectáreas, pero ¿cuál es tu nivel salarial? 400 hectáreas y más cosas, exenciones fiscales, caminos, puentes, carreteras. El puente que se le hizo a Mazda es un puente que ya lo quisiera León. Bueno, pues, y no se les dice. Entonces, hay un enfrentamiento. Yo creo que están respingando los empresarios diciendo, oye, pues queremos que nos atiendan de la misma manera. Queremos sentirnos apapachados de la misma forma. Nosotros generamos mucho más empleos que ellos. Nosotros somos más importantes que ellos. Y han estado aquí más tiempo. Ya han sufrido embates de las crisis, etcétera, ¿no? Así es. Y te apoyamos. Y te apoyamos en las buenas y en las malas. ¿Por qué? Pues porque ellos no. Los ejecutivos de Mazda no van a votar por ti. Nosotros sí tenemos gente. Te apoyamos. Hablamos.
políticamente somos aliados y dónde estamos nosotros siendo correspondidos ante una igualdad de del apoyo a la inversión. Bueno, no se zanja este conflicto, al contrario, parece que se agrava con las declaraciones del secretario de Gobierno, Fito. Claro, sí. Vamos a ver en mañana o pasado cuáles son las reacciones y sobre todo de qué forma vamos a zanjar el... Déjame nomás hacerte una rápida reflexión. Los vacíos se llenan. En Guanajuato prácticamente no hay oposición. Yo creo que el símbolo de los partidos políticos teóricamente o hipotéticamente opositores lo da la imagen de la presidenta del Congreso, Guadalupe Velázquez, aplaudiendo a rabiar ayer a Miguel Márquez en la primera fila de sus invitados especiales, vestida de rojo y blanco. Bueno, me robaste la última conclusión. Perdón. De ese mensaje, ¿no? Entonces, lo que te quiero decir es la oposición está ocupando ese lugar, los empresarios están ocupando ese lugar que no ejercen los partidos políticos. Así es. De entonces, generar equilibrios. Es patético darnos cuenta de que realmente el priismo no está haciendo oposición de altura en Guanajuato. O sea, realmente no tienen una oposición el gobierno del estado, lo cual es grave para gobernar. Debe de haber contrapesos, debe de haber una mayor oposición. Ha sido más opositor, de más alto nivel y de más inteligencia, la coordinación de los delegados federales, el evento que hizo Javier Aguirre, dándoles muestra de lo que ha hecho el gobierno federal, ¿sí?, que las labores propiamente de oposición debe de realizar la fracción de los diputados dentro del Congreso y el presidente del partido. O sea, no hay una oposición. Y eso te conlleva a que los empresarios no se sientan representados por nadie y ellos estén alzando la voz, exigiendo y pidiendo igualdad en tratos y, sobre todo, que les estén correspondiendo en asuntos que a ellos les afectan, como son los juicios laborales, como son relaciones con el gobierno del estado, como son prebendas, como son una serie de consideraciones que nos están dando. Muy bien, Fito, pues interesante, sin duda. Lo último que hay que resaltar del evento, pues sin duda alguna, pues es que se inicia una nueva etapa dentro de la vida política de Miguel Márquez, que ayer pasó a ser Miguel Márquez como persona. Dejó de ser el gobernador y dejó de ser el jefe del Ejecutivo o el funcionario público, que era como se venía manejando anteriormente en los otros informes. Y ahora sería resultado del nuevo cambio de la inteligencia de la comunicación social del estado que le da ese giro con otras intenciones y ahora pasa a ser Miguel Márquez, ¿no? Como persona, lo vimos, esas loas de la cultura del esfuerzo y de la educación y de los valores familiares y cosas de ese tipo, pretendiendo mandar un mensaje a quienes estaban ahí, ¿no? Como ya un producto de mercadotecnia electoral. Correcto. Correcto. Acuérdate que estaba alguien que no debemos de perder de vista es a Luis H. Álvarez. ¿Qué hizo él? ¿Qué representó? ¿A quiénes promovió? ¿Qué perfiles manejó como candidaturas en aquel entonces del neopanismo? Y lo que representa al interior. Estaba Ricardo Anaya, lógicamente. Estaban los otros precandidatos abiertos como Mancera y como Romero Valle, el de Puebla, y estaban, bueno... Pues, sí, te escucho. Sí, y entonces hay que ver qué fue lo que intentó mandar, ¿no? Ya es un producto, ya dejó de ser el Ejecutivo, pasa a ser Miguel Márquez. Precandidato. Así es. Muy bien. Fito, gracias por esta lectura completa y sin duda perspicaz también. Ok, de nada. Nos escuchamos aquí. Muy buen fin de semana. Gracias, igualmente para ti. Nos vemos aquí, nos escuchamos la próxima semana y te leemos en Zona Franca. Hago una pausa, vamos a continuar con lo mejor.